Hacer bailoterapia es una de las actividades que prevé múltiples enfermedades. Son decenas de personas que a diario confraternizan a través de esta disciplina. Así lo confirma la presidenta del Club de Bailoterapia. Nosotros nos sentimos muy bien, nos sentimos con salud, nos sentimos también muy relajados. Hemos llegado a tener una buena amistad aquí entre todos y hemos formado un buen grupo. ¿Cuántas personas integran este grupo? A veces más de 100 personas. Serían unas 100, 120 personas que asistimos diariamente en el horario de 6 de la mañana a 7, que son aeróbicos, y a partir de las 8 de la mañana que hacemos la baileterapia. Yo creo que para que hayan resultados debe haber mucha disciplina también. Sí, aquí hay mucha disciplina porque los profesores ponen mucho adrenalina en su trabajo y nos hacen sentir mucha emoción, y nosotros hacemos lo que podemos también, porque ya vemos personas de edad. Hay muchas personas jóvenes y también personas de edad. Estamos dialogando con la presidenta del Club de Bailoterapia, que practica precisamente aquí en el Coliseo Cubierto. ¿Qué hay el viernes? Convérsele a la comunidad. El día viernes, a partir de las 6 de la tarde, va a haber una baile maratón organizada por la alcaldesa de Milagro, que ella es la que gentilmente nos está colaborando con las actividades. Esperamos a toda la ciudadanía, a todos que vengan al nuevo estilo de vida que estamos llevando aquí, porque vemos muchas personas que por vergüenza no asistimos a esto. Aquí ustedes van a encontrar salud, van a encontrar amistad, amigos y más que todo la salud de uno, que uno se siente mucho mejor. Luego dialogamos con un viejo amigo, Stillman Jurado, que diariamente acompaña a su esposa a esta práctica de la bailoterapia. Un saludo para todos los milagreños. Se informen que aquí estamos haciendo actividad física, haciendo deporte, ¿no? Milagro, actívate, es el nuevo eslogan de la alcaldesa que nos está apoyando con los profesores. Nosotros te invitamos para el día viernes a las 6 de la tarde a toda la colectividad milagreña para que venga, para que no tenga miedo y haga deporte y sean más felices y tengan buena salud. Este viernes a partir de las 6 de la tarde, la fiesta de la bailoterapia estará en la explanada del Estadio Los Chirijos. La alcaldesa de Milagro, economista Denise Robles, ha confirmado su presencia. Vicente Peso.